Seguramente me llaman para preguntar por la muñeca favorita de Nelly Francesca. Sí, está aquí, pero si me dicen dónde están, yo voy. No, Montserrat, no quiero hablarte de eso. Lo que pasa es que su papá quiere saber si... Perdón. Aló, Montserrat. Sí, escúchame. Grace tenía la costumbre de bordarle en su ropita a Nelly Francesca su nombre y un teléfono de referencia por si algo pasaba. Ay, sí, la señora Grace bordaba bien bonito. Sí, quiero saber si tú sigues con la misma costumbre, Montserrat. Intenté, pero me sale horrible. Bordar no es mi fuerte. ¿Por qué me pregunta eso? Por nada, por nada. Ay, joven Nicolás. Ay, no me asuste, por favor, que lo escucho nervioso. ¿Algo malo le ha pasado a Nelly Francesca? Ay, no me diga que se le ha perdido. No le ha pasado nada malo a mi hija. Chao. Algo malo está pasando. Francesca no tiene nada que le identifique. Ya, Nicolás, la vamos a encontrar. ¡Señora Francesca! ¡Una desgracia! ¡Algo malo le ha pasado a Nelly Francesca! ¿Ah? ¿Qué le ha pasado a mi viñeta? No tengo ni idea, pero estoy segura que algo malo le ha pasado. ¿Cómo que no tienes ni idea? Primero hablé con la señorita Ariana porque yo pensé que se habían olvidado la muñeca que a Nelly Francesca le encanta, pero después me pasó al joven Nicolás y él me preguntó si yo seguía bordando en la ropa de la bebé su nombre y su teléfono por si algo malo le pasaba y yo le dije que no y después me cortó. Aparece por ningún lado, Nona. Te juro que si le ha pasado algo malo, no sé. La señora Grace le está cuidando desde el cielo, joven Nicolás. Sí, Montserrat, es lo que trato de pensar para no desesperarme más. Tranquilo, Nicolás. Acabo de hablar con el ministro. Dice que toda la policía la está buscando. Gracias, Nona, gracias. ¿Pero cómo pudo pasar una cosa así? Yo la estaba cuidando. Recibí la llamada de un paciente, me distraje un segundo y cuando volteé, Nelly Francesca ya no estaba. O sea que tú eres la culpable de la desaparición de mi nieta. ¿Pero a quién se le ocurre dejar a mi bisnietita en manos de una desconocida? Ariana no es una desconocida. A cualquiera le pudo pasar algo así. ¿Y se la han secuestrado? ¡Montserrat! ¡Ay, Lima se ha vuelto una ciudad muy insegura, señora Francesca! Nicolás, cuando tú eras chiquito te me perdiste una vez. En un centro comercial yo estaba desesperada buscándote. Me distraje un minuto y desapareciste. Pero apareciste después. Ariana, no sé qué hacer. La policía y el serenazgo le están buscando, entonces solo nos queda esperar. Suena fácil, ¿no? Suena fácil, permiso. Tienes que comprenderlo, está muy nervioso. Lo peor de todo es que tiene razón. Nicolás, perdóname. Jamás se me hubiera perdido. Ay, señora Grace, perdóneme, por favor. Con lo volada y despistada que la señorita Ariana debe ir con ellos. Cuando la señora Charo se entere,
La señora Charo tiene que enterarse. Ahora solo nos queda esperar, compadre. Así es. Oye, pero ¿y si ninguna nos escoge? Tranquilos, muchachos. En el tiempo que tengo trabajando ya tengo mi clientela asegurada. Eso sí, la apariencia importa mucho, ¿eh? Prometo que a partir de ahora me voy a bañar a diario. ¿Y yo? ¿Qué tal unas agüitas para celebrar? ¡Vamos, wow, pues, hermano! ¡Ay, señora Charo! ¡Ay, señora Charo! Tengo algo terrible que contarle. Muchas gracias, señor ministro. Y disculpe la molestia. Espero su llamada. Gracias. ¿Qué te ha dicho el ministro? Nada. Me ha dicho que el ejército, la escuela canina, la policía, todo el mundo está buscando a Nelly Francesca. ¿Y si es un secuestro? No. Ya se hubieran puesto en contacto con nosotros. Ay, pero es mejor que estés atento al teléfono, Giro, por si hay alguna llamada. Ay. Francesca-san, disculpando, pero a Giro pareciendo que familia González debiendo saber qué está pasando. No. Este tema debemos resolverlo aquí nosotros. Charo, si se entera, es capaz de quitarle la custodia de Francesquita a Nicolás y eso no puede pasar. Completamente de acuerdo contigo, Mother. Además, ¿qué haría esa gente acá? ¡Estorbar! Tienes toda razón. Si ya tenemos a la policía, a la escuela canina, al ejército, a todo el mundo buscando, ¿para qué miércoles necesitamos a los González? Algo me dice que es una buena noticia. ¿Dónde está mi nieta? Por amor de Dios, no se queden callados. ¿Dónde está mi nieta? Charo. ¿Está en Cieneguilla de paseo con Nicolás y Ariana? Sí, se fueron a pasar el día a Cieneguilla. Así van a estar ahí todo el día. Así que ven mañana a visitarla porque seguro que va a regresar dormidita. No se atreven a decirme la verdad, ¿no? ¡Ay! ¡Nos está llamando mentirosa, mamá! Montserrat me dijo que la bebé se perdió. ¡Ay, esta chiquita! ¡Siempre habla! ¡Cada rato, Montserrat! Eso no es ninguna mentira, señora Charo. Eli Francesca desapareció. Por MMA, Mujeres Maduras Aburridas. ¡Salud! ¡Familia! 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 ¿Qué pasa, Kiri? ¿Qué pasa, Pina? ¡La Nelly Francesca se ha perdido! ¿Pero dónde? ¿Por qué no me avisaron? Calma, Charo, por favor. ¿Cómo me voy a calmar, doña Francesca? Mi nieta está sola, sabe de dónde, corriendo peligro. ¡Ay, Dios! Yo no quiero que la historia se repita. ¡Viene un micro! ¡No diga eso, por favor, señora Charo! ¡Ni un micro, una combi asesina! No. ¿Pero qué esperan? ¡Que no salen a buscarla! La policía la está buscando. Mi contacto no falla. Bueno, yo no me voy a quedar tranquila esperando que sus contactos no fallen, pues, hombre. Por favor, señora Charo, por favor. ¿Me pueden dejar hablar con ella un rato? ¡Ay, pero eso es injusto! ¡Nelly Francesca también es mi nieta! ¡Mamá, por favor! Vamos, Isabela, vamos. Mi contacto no falla. Si le pasa algo a mi nieta, yo no te lo voy a perdonar, Nicolás. Fue mi culpa, Charo. Montserrat, ni siquiera nos hubiésemos enterado. Pero eso es imposible. ¿Cómo se le va a perder a Ricolás? Bueno, yo voy por el querosene. ¿Qué querosene? ¡Claro, se le han perdido a Ricolás! ¡Yo le voy a prender fuego! ¡Por el amor de Dios, Tito! ¡Puedes dejar de decir tonterías por una sola vez en tu vida! ¡Esto es una desgracia! Bueno, en vez de estar aquí lamentándonos, deberíamos ir a buscarla, ¿no? Sí, pero sí. ¿Cómo Montserrat, los Maldini se están haciendo cargo de todo?
Cincita. Velen porque a esa pobre criaturita no le pase nada malo. Papito, la Nelly Francesca tiene un ángel que la cuida desde el cielo. Nicolás me pidió que la cuide, me entró la llamada de un paciente, me distraje un segundo y cuando volteé ya no estaba. ¿Sabes que a una niña no se le quitan los ojos encima? Señora Char, usted sabe que yo siempre he sido muy responsable con mi hija, pero en ese momento me entró una llamada de la constructora que era muy importante. ¡Par de irresponsables! ¡Eso es lo que son! ¡Si mi nieta estuviera bajo mi cuidado, esto jamás hubiera ocurrido! Insisto, es mi culpa. ¿Y así pretende ser la madre de mi nieta? ¿Así? ¿Importándote más tus pacientes que ella? Yo prometo que no va a volver a suceder. ¡Por supuesto que no va a volver a suceder! Dios es grande y misericordioso y estoy segura que esta es solo una prueba que Él nos pone para medir el amor que sentimos por ella. Ya me quitó a mi hija y no creo que sea tan cruel de quitarme también a mi nieta. Señora Charo, señor... Yo no voy a esperar a que la policía ni nadie haga nada. Voy a salir con mi familia a buscarla. Tranquila, Charo, todo va a salir bien. ¿Y si mi nieta no aparece y le ha pasado algo? En momentos como este hay que mantener la calma. ¡Calma! ¡Mi nieta está desaparecida y me piden calma! Creo que sería bueno que Lucho sepa lo que está pasando. ¡No! ¿Matarlo de un infarto? No, mi viejo tiene problemas cardíacos, ¿eh? Hay que solucionar esto nosotros mismos. Yo me encargo. O encuentro a Nelly Francesca o dejo de llamarme Coqui Recursos Reyes. Tú vas a hacer aparecer a mi nieta, ¿cómo? Bueno, Charo, ¡por favor! No ofrezcas cosas que no vas a poder cumplir. Coqui, tú solo quisiste darle un poco de seguridad nada más. Charo, el Coqui solo quería ayudar. Estoy muy nerviosa, Teresa. ¿Qué hacemos? Yo también estoy nerviosa. ¡Odio a Ariana! ¡Odio a esa chica! Definitivamente la pelito rojo no puede ser una buena madre para la bebé Francesca. ¿Y si llamamos a Sergio Estrada? Sergio, ¿pero cómo no lo pensé antes? ¿Él sí nos puede ayudar? A ver. ¿Aló? ¿Aló? Señorita, disculpe, ¿con el doctor Sergio Estrada, por favor? Está de viaje. Bueno, gracias, hasta luego. Está de viaje, ¿tú? ¡Ay, Dios mío! ¿Y tú sabes a quién le...? Vieja, en este momento vamos a salir a buscar a mi sobrina. Y no vamos a descansar hasta encontrarla. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios mío, por favor, que la Francesca esté en buenas manos. Charo va a pedir la custodia de Francesquita. Perdóneme, señora Francesca, pero la señora Charo tenía que saberlo. ¡Monserrat! ¡Por tu culpa, mi nieta va a ser una González! ¡Estás despedida! Charo tiene todo el derecho de saber lo que está pasando, Isabela. Claro que tú no debiste ir con el chisme. Pero yo reconozco que no hubiera tenido el valor de contárselo. Entonces, ¿no estoy despedida? No, Montserrat, no. Ahora solo quiero que aparezca mi bisnieta y con bien. Dios mío.